Hola amigo Venezuela Fan, espero que se encuentre muy bien. En el día de hoy, como el título del video lo dice, estaremos hablando sobre los rangos militares de Venezuela a petición de un suscriptor. Sin embargo, quiero aclarar que en este video o la parte 1 de este video solamente estaremos hablando sobre la tropa profesional y su rango, y posteriormente hablaremos sobre los oficiales en otro video. Así que si te interesa este tema, no olvides suscribirte a este canal, darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video. De igual forma, te invito a darle me gusta a la página nueva de Facebook, donde también estaremos subiendo estos mismos videos, pero en la red social Facebook. Así que no olvides apoyarme por esa red, te voy a dejar el link en la descripción. Y ahora sí, comencemos. En este caso comenzaremos hablando sobre los sargentos. En Venezuela, los sargentos son el personal de tropa profesional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que se forman por un periodo de un año en las escuelas de formación de tropas profesionales de los diferentes componentes como aviación, marina, Guardia Nacional Bolivariana y ejército. Y cabe aclarar que actualmente en Venezuela no existen suboficiales desde algunos años, ya que estos fueron elevados a la categoría de oficiales técnicos, quedando así la tropa profesional como su reemplazo. Los grados de sargento son igualmente denominados en todos los componentes de la Fuerza Armada y son 7 en total, y van desde sargento segundo hasta sargento supervisor. Y si te preguntas cuál es la función de un sargento en las Fuerzas Armadas, actualmente la función de un sargento es un escalón intermedio entre los oficiales y la tropa, y donde su trabajo suele consistir en la instrucción, adiestramiento, coordinación y supervisión de los efectivos subordinados a su cargo, tanto en ámbitos instructivos como operativos o técnicos, asumiendo el mando y liderazgo de unidades de tipo pelotón hasta sección, siendo de igual forma el principal responsable de la disciplina de la tropa ante sus superiores, y este sería el primer elemento de la cadena de mando a quien se debe dirigir un soldado para un consejo o mostrar inquietudes personales. Y habiendo visto esto, les presento el rango de sargento segundo en todos los componentes, sea de la Guardia Nacional, de la Armada, de la Aviación y del Ejército. En este caso, este sería el primer rango que adquiere una persona que estudia para ser tropa profesional. Por otra parte, luego de ser sargento segundo, tiene que pasar un periodo aproximado de 3 años a 4 años para ver si apruebas y así pasar al grado de sargento primero. Y básicamente las funciones del sargento primero son las mismas que las del sargento segundo, sin embargo este cuenta con más antigüedad, por lo tanto aquellos sargentos que se acaban de graduar tienen que brindarle respeto y obviamente tiene autoridad sobre todos los sargentos segundos donde se encuentre destacado. Y como ven en la imagen, así se vería el rango de sargento segundo en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Posteriormente, de sargento primero se asciende a sargento mayor de tercera, el cual evidentemente tiene autoridad sobre el sargento segundo, sobre el sargento primero y sobre la tropa. Este a su vez ya empieza a tener cierta autoridad sobre el lugar donde está destacado, ya que muchas veces se le pone a cargo de las comisiones sin la supervisión de ningún oficial. Y como pueden apreciar en la imagen, el sargento mayor de tercera se caracteriza por tener 3B. Posteriormente, de sargento mayor de tercera se escala a sargento mayor de segunda, el cual a partir de este rango se le va dando mucha más responsabilidad y mayormente ya no andan en la calle. Esto en el caso de la Guardia Nacional Bolivariana, que normalmente anda haciendo labores de patrullaje. Sin embargo, en otros componentes, al no poder salir de sus bases, no hace mucha diferencia en su estado de operatividad. Por otra parte, luego de este rango se accede a sargento mayor de primera, el cual se caracteriza por tener 3B y 2 rectas. Y así es como se vería este rango para que pueda identificar a un sargento mayor de primera en cualquier componente. Y ya desde que eres sargento mayor de tercera a sargento mayor de primera, no se hace mucha diferencia dentro de las funciones más que el rango. Y el siguiente rango sería sargento ayudante. Mayormente estos sargentos están encargados de ayudar al comandante de la unidad donde se encuentran, y mayormente son la mano derecha de los mismos dentro del lugar donde se encuentran, por lo que en el rango de tropa profesional este sería uno de los rangos más altos que existe y gozan de un gran respeto inclusive entre los oficiales. Y el último rango que puede llegar un sargento de tropa profesional sería sargento supervisor, el cual muchos de ellos los ponen a cargo de unidades militares completamente, e inclusive hay casos donde oficiales recién graduados tienen que pedir asesoría a estos sargentos. Inclusive estos recién graduados tenientes deben dirigirse a los sargentos supervisores muchas veces con respeto, y en el trato de los oficiales hacia esto no hay mucha diferencia, ya que suelen tratarse con respeto mutuamente o en algunos casos con confianza. Y bien amigos, estos serían los rangos de tropa profesional de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a este canal, comentar qué les parece para estar realizando la segunda parte, y nos vemos en un próximo video.